You. Do you hear me, guys? Hello, hello, hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you doing tonight? I'm very well, teacher. And you? Jocelyn, are you working? Yes, teacher, I'm working. Good. Okay, will you turn on the camera later? Future. Maybe, teacher. Maybe what? Porque aún no sé a qué horas me voy a desocupar. Ok, por eso. ¿Qué hablamos ayer? Cuando estamos hablando de probabilities, ¿ya? ¿Qué ocupamos para hablar en futuro? Sorry, teacher, no me puede conectar de Will. noche. Come on. Vaya, entonces si no vio la clase, ahora sí va a escuchar un poco de lo que se trató. Pero le recomiendo también ver la grabación, ¿ok? Will, guys, if I ask you with will, ¿con qué responderían ustedes? Hey, will you connect tomorrow, guys? Will you have classes tomorrow? Will you? Guys, dije, no solo le pregunté a Jocelyn, ella no estuvo en clases, dice. Guys, estoy hablando en general, aunque no haya un chico, guys. Ladies, en todo caso. My ladies. Ajá. What happened with the class, guys? I mentioned yesterday. Okay, when are we going to use will? Aquí estamos ocupando future con will y going to. De eso se trató la clase de ayer, ¿verdad? Y aquí teníamos cómo utilizar will. Más que todo con going to es que estuvimos hablando, pero también les expliqué, aquí tenemos, también les expliqué que podíamos ocupar will y la estructura es la misma, ¿verdad? What is the difference? Como me dijo Xiomara ayer, what's the difference between using will or going to? Welcome, When we Eva, have Hector. Yes, Xiomara. good evening, teacher. Good Good evening. evening. Good evening. Nice to see you. Okay. Welcome, Gisela. Good evening. Good evening. What's the difference between will and going to? Quiero que todos me lo escriban en el chat, please. Porque muy callados los veo ahorita. Vamos entonces a hacer un medio warm-up, un calentamiento para que todos nos pongamos un poquito más activos. Okay? So let's get active, guys. Let's get active. And I know Xiomara knows, ya sé que ella sabe, porque ella sí nos explicó ayer la diferencia. Obviously, guys, aquí lo están viendo justamente lo que dice la pantalla, ¿verdad? Pero I need you to give me their answers in your own words, con sus propias palabras, ¿ok? But in the chat, aquí para everyone, mire, le voy a escribir, por ejemplo, a Gisela, y ella me escribe de una sola vez solo a mí, a Héctor. Ahí le escribo también un puntito para que todos me escriban solo a mí, only for me. Rebeca, right, I have Xiomara, if you want to text me directly. Solo directos quiero por el momento, guys. See, what else, Jocelyn? Ya tenemos a la mayoría acá. Así que ya saben cómo escribir direct messages. Or, do you see my screen? Yes. Do you see my screen? Yes. Yes.
Yes, we see the screen. Si les pregunto, can you see my screen? ¿Con qué me respondería? Yes, we can see. Yes, we can. Very good. Si yo les pregunto, are you going to watch the class today? ¿Van a ver la clase hoy? Are you going to watch the class today? Going to watch your Yes, I am going, vean. Are you going to, después del going to, va un verbo de qué forma, guys? ¿De qué forma ocupamos los verbos? Present. Present o forma base, ¿verdad? Very good. Si es pregunta, ya sabemos la estructura. And that is what we were talking about last night. Esa es la que estábamos viendo anoche. Here. Aquí tenemos la estructura del WH question. Si ocupamos dónde, cuándo, por qué. Aquí está la estructura de las preguntas. ¿Ok? En las respuestas ya lo vimos también. ¿Cuál es la estructura? Subject. Verbo to be, que no se les olvide. Luego, el going to es lo mismo que gonna, guys. Yes. What is the difference? ¿Y cuál es la diferencia entre ocupar el gonna y el going to? We more for speaking. Going to. Oh, gonna is more common in speaking, right? Okay, yes. In spoken languages. But it's kind of informal también, porque es un poco informal, más que todo es en forma hablada, ¿verdad? Aunque sí se escribe, pero la diferencia es que uno es más formal que otro, ¿ok? Gonna es más como slang, como a lo que le decimos calle, ¿verdad? Lo que se aprende así. A los chenhei decimos nosotros. Ok. So, yes. Are you going to watch the class, guys, with me? ¿Van a ver la clase conmigo ahora? Vaya, le voy a cambiar esta palabra. Are you going to watch? Obviamente están viendo la clase, ¿vale? The class with me? Yes. Si yo les dijera, you guys, estoy hablando en plural. Ok. Are you going to stay? ¿Se van a quedar en la clase conmigo? Si yo les digo, are you guys, ahí les doy más específico que les pido a todos, ¿verdad? Una respuesta. ¿Cuál sería las dos diferencias en respuesta? Si les quito guys, ¿cuál sería? What is your answer? I'm going to stay the class, okay, with you, and we are going to stay the class. Exactly. Yes, I am going. I am going to stay. Repeat, Gisela, to stay. To stay. To stay. Very good. I am going to stay in the class. Y el plural ya lo dijo Gisela también. ¿Cuál sería? Xiomara Elizabeth, are you there? I'm going to stay. Le voy a poner la pregunta otra vez. Así, con guys. They going.
to stay in hey. Class. Y usted no, entonces, Xiomara, no se va a incluir usted. Yes, yes. Entonces sería, mándemelo en el chat. Hello, Hector, what is your answer? Are you guys going to stay in the class with me? Usted me responde por todos. Yes, teacher. Yes, we are going to stay in the class with Excellent. You. We are. Muy bien. En plural, ¿verdad? I am. We are. En plural. Excellent. Super. Thank you, Gisela. Ahí está, ¿verdad? Going to. Ahí lo puso. ¿Verdad? It's when we have made a decision and will. We still haven't made a decision. Will is something that we have just decided. También. En el momento que hay momentos que nosotros decidimos algo, también ocupamos will. Going to para un acto próximo. No, para el acto próximo son ambos, pero uno es más seguro porque tengo planes establecidos. ¿Ok? Very good, very good, very good. Ok, Carla, I am aware about it. ¿Ok? Ya estoy al tanto. Y los demás no me dijeron, we're going to stay in the class. Yes, we are going. Very good, Tamara. There you go. Los demás, no, ¿verdad? Hector, what's the difference between simple future con will y going to? A grandes Teacher, rasgos, I think because I don't sure, but... Think? I am not sure. No estoy seguro. I am not sure. I am not sure. Uh-huh. I think is Excellent. The going to is for the plans. Correct. When are done. When we have plans made, okay? Cuando los planes están ya establecidos, ¿verdad? Yeah. And will, we haven't decided plan yet. Is don't decide the will. Okay, exactly. Will is not like not 100% sure. It's probably or possibly that can happen. So it's like a prediction. También como una predicción, ¿verdad? Pero hay usos también diferentes de will, que es, por ejemplo, cuando hacemos promesas. Have you heard? Como les digo, a grandes rasgos, ¿verdad? Pero han escuchado la canción de la Whitney Houston, que es la que más me acuerdo, o la del Titanic, que dice, I and I will always love you. ¿Cuál es la otra? Pero siempre dice, I will always love you. I will always love you. Siempre te amaré. ¿Ok? Cuando hacemos una promesa ocupamos will. ¿Sabe por qué? Porque como que a veces uno la puede cumplir o no. Maybe, por eso, pero sí también cuando hacemos promesas decimos will. ¿Ok? Going to, ya sabemos, planes establecidos que sí ya tenemos concreto, ¿verdad? Algo. ¿Ok? Good. Vaya, con el going to ya estamos bien. Vamos a hacer un par de preguntitas. Hoy quiero que ustedes me hagan preguntas, ¿ok? Rebecca, are you going to participate in the class? Yes, I'm going to participate today. Excellent. Le pregunto a Xiomara. Is Rebecca going to participate in class? La Yes, misma sí. estructura. Ajá. Yes. Yes, she's going to participate in the class. Excellent. Ahora haga una pregunta usted a Gisela. Please ask Gisela. Rebeca. Is Rebeca going to eat with her boyfriend? Why is Rebecca going to eat with her boyfriend? ¿Por qué va a comer con su novio? Hágame preguntitas usando WH questions.
¿Cuáles tenemos de WH questions, guys? Otra vez tenemos aquí. When, why, who, with. Puede ser solo who. ¿Ok? Y si ponemos with, se pone al final. Es para preguntar con quién. ¿Ok? ¿Qué más? What else? Where? Where? Good job. Where? How? How? Y después de how tenemos un montón más. How many? How much? ¿Qué más? ¿Cuántos años tienes? How old también, ¿verdad? Which teacher? ¿Cómo me preguntarían? Muy bien, which. How old? ¿Cómo me preguntarían cuántos años va a tener tu hija? How many years no. old? Muy bien, Iván, pero no se pregunta así la edad. Acordémonos, ¿cómo se pronuncia? Se pregunta la edad. Lo único que vamos a poner es how old. Well, how old will your daughter be? Will your daughter be? Muy bien, pero con el going to, perfecto, Jocelyn. Will she be, ¿verdad? Will, bla, 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 be. Pero aquí le vamos a quitar el will ahorita y quiero que lo hagan con going to. ¿Cuánto será el verbo de si hablamos de que she is, I am o she will be, ella será o ella tendrá? ¿Ok? Pero si hablamos con el going to, escríbamelo en el chat, please. Ya le dieron la respuesta, guys, con el will. Please, send it to me in the chat. How often también, how often. ¿Cuál otro me dijeron, guys? Oh, which, ¿verdad? Which. Which color. Which no sé qué. Cualquier cosa que diga which, pueden ponerle otra palabra también. So, pregunto, how old? Lo vamos a hacer más fácil. Will your daughter be? Ahí está. Next, ya casi, guys, ya casi. Her birthday will be in 7 days. 7 días le faltan. Okay, how old will your daughter be next week? Porque cumple la otra semana. Vaya, en lugar de will, que si es el más fácil, thank you for the answer. Ya casi, Xiomara, pero fijémonos en la estructura, por favor. Estamos bien, pero le falta algo. En lugar de will, guys, quitémosle will. Démosle espacio aquí. ¿Cuál sería? How is muy bien. Going is is your daughter muy is bien going... Is your daughter, Iván. No decimos is going to be your daughter. No, primero va el sujeto, ¿verdad? Sería entonces, is your daughter ¿qué? Going to... Very good. Going to... Next. Le faltó una palabra también ahí. Going to be... Exactly. ¿Cómo era, Xiomara? ¿Violeta? How old is your daughter going to be? No sería how old is going to be your daughter. Acordémonos el estado, perdón, el orden, ¿verdad? De cómo se dice o se hace la pregunta. Sería así como nos la dijo Héctor. Okay, how old is el sujeto your daughter y después going to y el verbo, ¿cuál era? Be, ¿verdad? Cuando hablo de las edades, ocupo el verbo to be. All right. Oh, my daughter. ¿Y cómo respondería? ¿Quién tiene hijos? ¿Xiomar? My daughter. Muy bien. My daughter. My daughter is going to be. Is 19, going to be. 19 years old.
9 years old. My daughter is going 10. To be 10. 19. Oh, 19. Wow. She's an adult already. Ya es una adulta. Okay. Nice. Nice. And then. Muy bien, guys. Con el going to, si se fijan, les sigo preguntando porque de repente le ponen el sujeto más allá, ¿verdad? Donde no tiene que ir. Vamos a ver si Rebeca, usted está lista para hacer su pregunta a Gisela. Con el mismo tema, ¿no? WH questions, siempre con going to. Si se fijan el will, no hay mucho que aprender ahí, guys. Súper fácil. Okay, en el going to sí, porque tenemos que ocupar el be, que a veces se nos olvida también. That is why. Oh, también me pueden decir what time. ¿Qué otra WH question se les ocurre, guys? How many or how much? How much? Why to go to the doctor tomorrow? One more time. Why? Lo vamos a escribir. Why are to go to the doctor? Why are, es que se le corta, Xiomara. Why? Why going to go to the doctor tomorrow? Okay, después de are, you. Why going to? Se le corta bien feo. No es la primera vez. Siempre se le oye cortado, Xiomara. Okay. Why are you going to? To go tomorrow. Go to the doctor tomorrow. But vaya, sí, sí se lo entendí más o menos, pero se le corta. Okay. Why are you going to go to the doctor tomorrow? Ajá, responda entonces, Rebeca. Si no, puede decir, I am not going. Pero muy buena pregunta. ¿Por qué sería? ¿Por qué? Why are you going to go? Go. I'm going to go to the doctor because I'm sick. You're sick. Okay. Ask a question. Haga una pregunta. Todos necesito que me hagan una pregunta. Please, guys, si van a estar en la clase, ayúdenme con las cámaras, okay? Vaya, Carla ya me dijo que está trabajando, igual Jocelyn. What day are you going to go to the park? Exactly. What day are you going to go to the park? Esa fue de Gisela, ¿verdad? Yes. Okay. Vaya, su pregunta, Rebeca. What is your question? What time are you? Vaya, que ya no sea you. Ocupemos otro sujeto. Are you going to, vaya, ya no ocupemos ni you, no. Ocupemos cualquier otro sujeto y si es posible que no sea she or he or it, sino cualquier otro sujeto que se le venga a la mente. What time are you going to go or, ya no ocupen go tampoco, ¿verdad? Go to the park, porque ya creo que ya dos veces me lo ocuparon, ¿ok? What time are you going to go to the park? What time are you going to do the homework? To do the homework. Vamos, something else.
when we going to start the project? When we going to start the project? Going to start? The match? No sé si le escuché bien. Okay, ¿qué le falta, guys? Uno, le falta el verbo to be y le falta el sujeto, Rebeca. Okay? Aquí solo me dice, when going to start. When we going to start. When we are going to start the project. When are going to start the what? When we are going to start the project. Está bien así, guys. Analicemos esa pregunta. Analyze this question. The subject is missing there. ¿Cuál es el subject? Y si estamos hablando del proyecto, ese sería el sujeto, ¿ok? Vamos, Rebeca, cambiemos entonces eso. Ajá. When is Xiomara going to get with her parents? Yes, good job. When is Xiomara, very good, going to visit her parents? Rebeca, ayúdeme a arreglar esta. Xiomara, Elizabeth, give me your example. What will they Con going to, eat please. at? I'm Con going to. going to. Ahorita no estamos viendo will todavía. Okay, not yet. Okay. What they eat at your parents' house tomorrow? Va, mejor escríbamelo porque no le entiendo. Okay. Please, Rebeca, ya me comprendió a dónde es que necesitamos poner el subject. Sí, pero creo que no me escucha usted bien, aquí se lo voy a pegar. Entonces, ahí se lo mandé. Okay. Which countries are you going to visit? Thank you, Jocelyn. Teacher. Which, what are we going to start? When are we going to start? Hey, ahí sí, muy bien, Rebeca. Hoy sí, ¿verdad? Muy bien. Y si no, podríamos decirlo. Yo sé que se oye bien allá, bien lejos, bien lejos. Vaya, y si no, podríamos decir así, mire. ¿Cuándo lo vamos a comenzar nosotros? Pero ¿cuándo va a comenzar el proyecto? Que a saber quién lo va a comenzar. ¿Cómo le preguntarían, guys? Ayudemos. ¿Cuándo va a comenzar el proyecto? El proyecto. Ese sería el sujeto. When is the Is. project? Very good. Start. When is the project Going to start. Going to start. Muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Sujeto. When is the project? Y el que me mandó usted, Janelle, fue perfecto. Perdón que no se le escuchaba muy bien. Ahí está. When are we going to start the project? ¿Cuándo vamos nosotros a comenzar el proyecto? All right. Y Xiomar Elizabeth, ¿cuál era su pregunta? What was your question? Next module. Thank you, Jocelyn. I believe you guys are going to start next module next week. No sé si la otra semana. I'm not sure. What they eat at your parents? ¿Qué me quisiera preguntar aquí, Xiomara? Vamos a ver cómo la arreglamos porque no le encuentro
todavía no le encuentro qué es lo que realmente me quiere preguntar. I don't know exactly your question. I don't understand. Can you explain? ¿Qué comerán mañana en casa de tus padres? Ah, ¿quiénes ustedes, verdad? ¿Qué van a comer ustedes en la casa de tus padres? ¿Cuál es el sujeto? Ustedes. Ok. ¿Cuál es el sujeto de ustedes? They. No. Eso es ellos. Vaya, vamos a moverla de aquí y la vamos a comparar con la estructura o la fórmula. What, muy bien, ahí tenemos what. ¿Qué sigue después? The verb to be. The verb to be, ok. Y si estamos hablando de ustedes, ¿cuál sería el verbo to be? Are. Are, ok. Entonces sería, siguiente sería are. Sujeto. You. They. You, de ustedes, de ustedes. De ustedes sería you. ¿Qué van a comer ustedes en la casa de tu mamá? What are you? ¿Qué sigue después? Vale, hoy sí dejemos a Xiomara Elizabeth. Ya se lo dijimos prácticamente todo. What are you? ¿Qué sigue? It. No. Guys, están viendo la estructura, ¿verdad? Going to. Muy bien. Lo voy a dejar con azulito. Going to. Vaya. Entonces, parents, ¿a dónde iría? You going to. ¿Y después? The verb. The verb. ¿Cuál es el verbo? Eat. ¿Cuál es el complemento entonces? What are you going to eat? ¿Qué van a comer ustedes? In the parents' house tomorrow. In your parents' house tomorrow, ¿verdad? Ahí está. Pero sí, la estructura que me había dado, pongamos más atención porque no va así. Acordémonos, guys. Así, así va. Así se pregunta. ¿Ok? In your parents' house tomorrow. Ahí está. All right. ¿Quién me faltó de dar preguntas? Teacher. When we are, no, Anderson. Anderson, when we are, no. Arréglela. Acuérdese, va primero el verbo to be, después el sujeto. Al revés. Vamos, Gisela, disculpe. I'm sorry. Can you repeat your question? Sorry. Ah, es que lo que pasa es que cuando se ocupa el at en lugar de un at or in. Ajá. No importa. ¿Cuál es la at es más diferencia? General. At es más general. In es cuando estamos como adentro de algo, ¿verdad? Ya está. Pero at es bien general. Yo le digo, en la universidad. Pero ¿en qué parte? No sé. Ya te voy a encontrar en el salón. Ya estamos en una parte más específica. At es como más general. At beach, está en la playa, pero ¿en qué parte de la playa? ¿Ok? At, es bien general. ¿Ok? Entonces, cualquiera de los dos se pueden ocupar, aunque como les digo, es más general at. Good question, Gisela. Yes, sí, Héctor. Me gusta más Iván, fíjese, Héctor. ¿Puedo decirle Iván? No problem. Can I call you Iván instead of Héctor? Yes. All right. What is your question or what is your example? Why is the dog going to run with its owner? Oh, why is the dog going to run with his owner? Con su dueño. Yeah. Why is the dog? Muy bien.
Cumple con los requisitos. Why is the dog, el sujeto, going to run, por el verbo correr. Y ahí el sujeto, lo demás de complemento. Good job. Super. When are we going to finish English Mall? Exactamente, ahí está lo correcto. No es when we are going, es when are we going. ¿Se acuerdan, chicos? Do you remember? Cuando, por ejemplo, las dos están correctas. Module. Ok. Pero la segunda es la correcta, obviamente. ¿Por qué podría estar correcta esta? Si yo les pongo una indirect questions. ¿Se acuerdan de las indirect questions? ¿O nunca han visto las indirect questions? No me van a decir que no, porque sí, me acuerdo que se las enseñé. ¿O no fue con ustedes? ¿Verdad? Por ejemplo, decimos, I don't know, can you tell me, I would like to know. Ahí, por ejemplo, ahí, por ejemplo, sí podría decir, si me escucha Anderson, I don't know, no sé cuándo voy a terminar, cuándo vamos nosotros a terminar el English Module. Ahí sí, I don't know. Porque va una indirect question, entonces sí podríamos decirlo así. Pero vamos con una indirect question. Esta sí es una direct question. ¿Ok? Y esa es la estructura. Yeah, good. Ok, guys. Esta es una indirect question. Si no se acuerdan, guys, pregúntenme y hablamos sobre las indirect questions más adelante. ¿Ok? Tenemos tiempo suficiente. We have plenty of time. Ok, guys. Ada, can you ask a question to Xiomara? Pregúntele algo a Xiomara. Please, ask her. What day are you going to have the football game? Yay! Puede ser what day, o puede ser which day, o especialmente podríamos ocupar este, ¿ve? Now repeat, Ada. Which day are you going to have the football game? Okay. O podemos decir simplemente, when are... Les pedí que me ocuparan otros sujetos. Are you going... Todos me dicen, are you going? Así que quiero otro sujeto, please, Ada. Cámbiale el sujeto. When is your daughter? When is your daughter going to have the football game? Going to have a soccer game. Aquí en el país jugamos soccer. ¿Sí saben la diferencia entre soccer y fútbol, right? El fútbol, bien raro, guys, ese es el fútbol americano que lo juegan con las manos. Aunque se llama foot, de pie, pero es en español la traducción es soccer. No jugamos nosotros fútbol. El American football, sí. Sí, los que juegan con las manos, ¿verdad? Fútbol americano. All right, good job. Okay, so... si Xiomara no tiene hijos, do you have daughter? Xiomara, do you have a daughter? No, teacher. Your friend, okay? So answer this question. Answer the question. My friends. Ah, my friend or my friends? My friend. Uh-huh. Play soccer today in the afternoon. ¿Y el going to, pues? My friend. Sujeto, vamos a ponerlo en la forma afirmativa, la estructura sería entonces... El sujeto que es my friend. Sujeto.
¿Qué sigue después? El going to. No. Ah, el verbo. El verbo what? Which verb? Are. My friend are. Así, ok. My friend are. Going to. Have the soccer game. Ese sería el complemento. Vaya, fíjese en esta respuesta, guys. Ok, let me place something. Se va a poner en azulito. Y veamos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, guys? ¿Qué sería la diferencia? Miren. Here and here. ¿Y su lugar de R? Muy bien. Si quisiéramos dejar el R, ¿cómo arreglaríamos la oración? My friends are. Con la S, muy bien. Miren la diferencia cuando ocupamos las S. My friends are, porque estamos hablando de mis amigos, ¿verdad? Ocupamos están o van, are, going to. Si hablo solo de mi amigo, entonces sería my friend is. Mi amigo o mi amiga. Acuérdense, uno es singular y el otro es plural. Is and are. Good job. Vamos a ver, hoy sí ya me dieron un montón de ejemplos, así que estamos más que ready, guys. Now, we have the future con el going to. Vamos a hacer todas estas traducciones de going to. Se las voy a mandar ahorita para que ustedes solo copy-paste. ¿Ok? Y lo vamos a hacer con will. ¿Ok? Vamos a practicar will ahora. Se los mando. I send it to you. All right. Cambiémoslo a will. Súper fácil, súper fácil. Vamos a ver cómo les queda en will. ¿Ok? Si me lo pueden mandar en el chat, sería perfecto. Y si no, ustedes me dicen, teacher, mire, yo tengo esta. ¿Verdad? Y me dan cada una de ellas. Esa es en pregunta. This is in. Igual, estas son preguntas. También se las mando. I send you this already. And the first example ya sería la forma afirmativa, ¿ok? Y les pongo el ejemplo. I will go to the beach. I am going to go to the beach. My friend is going to go to the beach. Ahí está. ¿Cuál es la estructura, guys? Veamos con will. Aquí está. Sujeto, will, verbo. Hoy vamos con estos. Sujeto, will, and verb. Afirmativo. No hemos hablado en negativo, así que ya lo vamos a hacer en negativo también. We will do this, or we are going to do this, in negative. So, are you ready, guys? Aquí tienen la estructura. I will stay up all day long. ¿A dónde estaba ese ejemplo? Ah, aquí está, ¿verdad? He is going to stay up. Entonces, simplemente lo que me hizo. ¿Cómo no? Aquí lo tengo. Solo que le cambiamos esto, ¿eh? He will, I will, y no le voy a poner el to, ¿verdad? I will stay up. Guys, pay attention. Because, fíjense que súper fácil, ¿verdad? Will para todos los sujetos es lo mismo. Súper fácil. En cambio, going to no. Tenemos para los sujetos am, is y are. Aquí tenemos todos will y el verbo base form.
Okay, you wanna do it, guys? ¿Qué es lo que vamos a hacer nada más? What are we going to do? Lo que hizo Anderson, simplemente quitó todo el be going to y lo cambió por will. Y eso es todo. ¿Se cumple la estructura? Is the structure okay? Claro que sí. Miren, sujeto, I, will, el auxiliar para futuro. Perdón, ahí estoy mal porque tiene que ir en el verbo con forma base, ¿verdad? I will stay up all night. Second? Come on, guys. This is so easy. Yeah, Rebecca. I'm gonna go. Ya la mandó ella. I will go to the supermarket. Easy. Eso es lo más fácil. Okay, the next. Vamos a hacer esta pregunta, guys. Aquí ya que tengo esta pregunta aquí en azulito. ¿Cómo se haría con will? How can you ask the question with will? My friend will have social game. Pero como es pregunta, Héctor. We bien. Friends. Aquí tenemos las preguntas con will. Lo único que va a cambiar siempre va a ser la WH question. Después. Will. Después. Subject. El subject. Muy bien. Eso es lo único que cambia. Ya no lleva going to. No mezclemos going to con will. Eso no existe. Okay, simplemente WH question, will, subject, the verb, and the complement. Los question mark. Entonces nos quedaría, so, we say, ¿bien? En pregunta. Have a soccer game. Very good. When will your friend? Okay. Your friend or my friend have a soccer game. Very good. Have a soccer game. Simplemente a match, guys. Es un match, es el partido, ¿verdad? Match. All right. When will your friend have a match? My friend, ¿y se responde? Will have a match. Exactamente. Very good. Solamente quito is going to, el verbo be going to, ya conjugado, solamente le cambio a will. My friend, we have soccer game next week. When will your friend have a match? Bye. I will go to the supermarket. I am going to drink soda. Yeah, yes, he said that. Super. She will pick up my son. O podríamos decir, si estamos hablando de su hijo, sería más her son, ¿verdad? To school. Se la va a llevar a la escuela. Si lo va a ir a recoger, también sería, si lo va a recoger, sería también pick up, ¿verdad?
¿Cuál sería la diferencia? What's the difference? Yes, Anderson, we will have classes tomorrow. Good example, good example. Acuérdense, guys, preguntas y respuestas necesito, ¿ok? I need questions and answers. Y solamente me ha escrito Anderson y Gisela. Una de Rebeca, pero son un montón las que les he enviado, guys. Solo está de copy-paste, copiar, pegar y mandar la respuesta correcta. Lo que yo hice es quitar going to, ¿verdad? Y poner el will. Eso es lo que hice. When are you going to answer? ¿Qué hora van a comentar? ¿Qué hora van a contestar? Oh, miren. When will you answer, guys? Or will you answer? Will you answer me? Me van a contestar. No more chats. WH questions. Vamos a ver entonces las preguntas y vamos a hacer las respuestas después. Ok. Xiomara Violeta no me ha contestado ni una. I'm sorry, I could find the option to copy and paste. Help me, just help me. ¿De qué? Ok, ya, este ya lo hicimos. ¿Cómo quedó con Will? What? Sorry. Can you help me do this with Will? Lo acabamos de hacer. ¿Cómo le queda eso? When will your friend, muy bien, when will your friend have a second day? Yeah, good job, good job, good job, good job. Yes, Gisela? Sin WH questions, se puede hacer preguntas con Will. Comenzando con Will. Así es, exactamente. Aquí tenemos la estructura, ¿verdad? Con Will. Si es WH question, le ponemos dónde, cómo, cuándo, por qué, antes. ¿Okay? La estructura va a ser casi la misma. ¿Ok? Solo que aquí el will ya no va a llevar ni el be, ¿verdad? Sí, es un poco diferente, miren. WH question, be, no, aquí ya no. Solo sería will y sujeto más el verbo. Entonces, así. When... Me quedó esta, entonces, when will your friend have soccer game? Or, when is your friend going to have a soccer game? Más largo, un poquito más complejo, pero it's important, guys. Okay, help me with the others. Hagamos las otras, likes. Help me. When will you go to the doctor? Repeat, please. When, el otro, el de abajo. Que no lo veo. Ya me lo quito. Which one?
Lo siguiente, when, Why will you go to the doctor? Exactly. Quitamos el going to también. Muy bien. Why will you go to the doctor? ¿Por qué irás al doctor? Very good. Okay. Ajá. Another. Will you going to homework? Repeat. The next one. I will you going time you do this homework? What time will you do work? Yeah, will you, el going to, salud, ¿verdad? Yeah. Why will you do the homework? Very good, okay. Ahí le escuchaba going, vea, todavía no. Where, what time will you do the homework? Miren, guys, es bien común que a veces me dicen, when will you going to, en lugar del verbo to be, usan will, pero no, con el will ya no ocupamos going to, okay. Ni el verbo to be, no. When are you will tampoco, are you will nunca existe, sino porque will you, will she, will they, cualquier sujeto siempre con will, alright? Ajá, vaya, si no me contestan en 3 minutos todas, las vamos a dejar de tareas, guys. Se las voy a mandar en la... It's the project. Can you help me with this one? When will the project start? Exactly. Se me quedó trabado todo, guys. Ajá, hoy sí. When will the project start? Ahí está. Muy bien. Quitemos el going to y ya estuvo. Súper fácil, guys. Ok. Hey, project no es así, guys, perdón. Estoy muy... Project. When will we start the project? When will we start the project? Good job. Okay. How old... I am three. Ah, se perdió. Y ya nos había ayudado con esa. Creo que nos ayudó. Ya se nos fue. Jocelyn creo que nos había dado esa. Con Will. How old will your daughter be? Muy bien. How old will your daughter be? Ey, ¿por qué tengo tanto? How old will your daughter be? Next week. Ajá. Next week. Entonces, nos faltan estas dos de preguntas, guys. Mañana hacemos respuestas en negativo. Y en con will y con going to. Para que no se les olvide ni uno de los dos. All right. So, you don't forget. What are you going to eat tomorrow? What are you going to eat at your parents' house tomorrow? Así era. What will you eat at your parents' house tomorrow? Good job. What will you eat? Aquí no hay que agregar casi nada, solo cambiar will. Y remover el going to, ¿ok? Thank you. Teacher. Yes, Hector. We can say. Can at, we? Para preguntar. Can we say? Can we say at parent house tomorrow? Sí, pero ¿de quiénes? At parents house, de los padres de quién, podría ser un parents house como un lugar. Entonces podría decir at your parents house para ser más específico, en la casa de tus padres. Okay. Usando el apóstrofe,
con la S, the parents' house. At your parents' house. Así está correcto. Está bien. Sí, tiene que llevar el apóstrofe. La casa de tus padres. ¿Por qué lleva el apóstrofe adelante? Porque ya el plural de padres, pues lleva la S. Cuando lleva la S y es plural, y hablamos de propiedad o de esta cosa, sí, de los padres de la Vilma, ok, Vilma's house, la casa de Vilma. Siempre okay. Se necesita poner el sujeto. Puedo poner así, Vilma's house, pero yo pongo la S después. Si fuera plural, como vimos que era padres, ya lleva la S, entonces el apóstrofe va después. Y el you, necesario, el your. At your parents' house, ¿cómo no? Claro que sí, es necesario. ¿Qué okay. comerás en la casa de tus padres? O podría decir at her parents' house, porque estoy hablando tal vez de mi hermana, o de mi cuñada, por ejemplo. A los padres de mis, quiero ver, mis suegros. La casa de ellos sería their parents' house. La casa de ellos. ¿Qué vas a comer en la casa de ellos? Obviamente, tengo en contexto de quiénes estoy hablando, ¿verdad? En la casa de sus padres. De los padres de ellos dos, por ejemplo. ¿Ok? Well, guys, it's very late. Lo dejo porque ya se me hizo tarde. See you tomorrow, ¿ok? Take care. Bye, bye.